Para don Absalón, emigrar a Estados Unidos tuvo sus pros y sus contras. Su destino fue la ciudad de Chicago en 2006. Sin embargo, para él y sus dos hijos que lo acompañaban, llegar a la ciudad de los vientos se convirtió en toda una odisea, desde su paso por la frontera en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. De ahí de San Luis, estuvimos, nos sacaron 5 veces. Ya el cuate de la migra, pues el cónsul mexicano ya me quería dar membresía. En las instalaciones de migración era de Yuma, Arizona. Ahí nos tenían, pero mi hermano y yo decíamos que éramos menores de edad. Bueno, de hecho éramos menores de edad en ese entonces, para que nos dejaran con mi papá. Sin embargo, sus ganas por una vida mejor lo impulsaron a intentar cruzar por quinta ocasión. Y por fin, luego de un mes, llegó a Chicago, en donde tuvo dificultades para encontrar un trabajo bien remunerado. Ganaba de 7 a 9 dólares la hora en labores de jardinería y en restaurantes. Sin embargo, poco después, la situación mejoró. Un hermano que tengo allá me consiguió trabajo en la construcción. Ya ahí ya fue muy diferente, porque ya ahí ganaba a 32 dólares la hora. Y pues ya eran cheques de 1060, 1040 dólares, de lunes a viernes, trabajando 8 horas diarias. En noviembre de 2008 regresó a Puebla debido a la falta de trabajo en Estados Unidos derivado de la crisis económica internacional. Regresó por Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin imaginarse que ahí comenzaría su calvario, ya que sufrió la primera de 3 extorsiones. Un individuo me dijo que tenía que descargar todo lo que traía. Yo le digo, oye, pero traigo esto, traigo lo otro, no traigo cosa nueva o así, no traigo mucho. No, pero tienes que bajar, ahorita te mando a mi jefa. Me manda otra persona, una señorita, ponte con 100 baros, con 100 dólares y ya está, va. Le di 80, o sea, no le di los 100, le di, pues sale, ahí están 80. Y todavía me dijo, pinche güero, no te dejas. Soy mexicano, amiga, también. En una segunda ocasión fue víctima de otra extorsión en Texcoco, Estado de México. Yo me había llevado una licencia, me la traje y ya se las mostré. ¿Sabes qué? Que no circulas ahora. Yo me molesté, les dije, ok, es el bienvenido a paisano, ¿verdad? Esos tipos me jodieron como 3,000 pesos mexicanos. Por si fuera poco, ya en dirección a Puebla fue extorsionado por tercera vez. En la salida para de ahí de Iztapaluca, me pararon otros tipos, otros policías, que no circulaba, la misma historia. Y yo definitivamente ya le dije, ¿sabes qué? Tengo 20 dólares. ¿Los quieres? Sácame a la autopista. Por el momento, don Absalón descarta volver a la Unión Americana. Se dice tranquilo y mejor por el hecho de estar al lado de su familia y convivir con sus pequeñas hijas. Ahorita vuelvo a la triste realidad en que pues acá no hay oportunidad de nada. O sea, buscas un empleo, te piden 1,000 cosas para que te paguen 800 o 1,000 pesos a la semana, si bien te va. Y ya mejor opté por vender con mi esposa comida y me quito de broncas.